quiero tener un toto por un día y voy a estar sentado en esa pendeja. Cuando te devuelva el toto, al otro día no vas a sentir nada porque va a estar dañado de tanta vibración. Esa se ha vuelto mi canción favorita. Anyways, bienvenido a En Bajita, episodio 163. Me acaba de pasar algo. Literalmente sé que hice un café bien cabrón porque he cagado tres veces. Entiendo lo que te digo. Y es tres veces después de probar el café. Yo cagué la primera vez cuando me empezó a dar el olor a café. Normal, esa es la básica. O sea, es la vieja confiable, ¿entiendes? ¡Pup! Bebo café, tres cagas. Entonces, la última cagada, yo dije, cabrón, yo cago demasiado. De momento, yo me estoy limpiando bien, me meto el dedo un poquito más profundo de lo que normalmente me meto el dedo. Parece que el culo no está acostumbrado a que sentir papel con dedo tan adentro. Y le cogí un ñaqui al papel. Y yo, cabrón, literalmente, yo no sé si ustedes han visto Land Before Time, que sale el dinosaurio cuello largo así, que masticando la hoja. Y mi mente fue a eso, diablo, cabrón, tengo un culo vegano o vegetariano, no sé cuál es cuál, realmente, no sé cuál es. El que come hojas nada más, ¿entiendes lo que te digo? Los dinosaurios, herbívoro, tengo un culo herbívoro, mi culo herbívoro, y en verdad era un cuello largo, evolucioné el cuello largo, y ahora es mi culo masticando así bien, bien suave. Un cantito de papel. Si tiene caca o no el papel, no tengo idea, porque literalmente estoy casi seguro que lo tengo dentro del culo. Yo espero que eso no me joda. Ahorita pujo de nuevo a ver si lo voto. Si no lo voto, pues que sea lo que Dios quiera, ¿tú me entiendes? Que sea lo que Dios quiera. Yo te voy a decir algo que a mí me encanta hacer. Y cuando yo logro hacer esto, digo, cabrón, hoy va a ser un tremendo día. A mí me gusta meter mi bicho chiquitito, como un M&M sin maní, los M&M originales que son así chiquititos, coger mi pipicito así y meterlo en la boca, ¿verdad? Metérselo en la boca así chiquitito hasta que la cosa crezca, y de momento, el cantazo avisa, el avisa, ¿te entiendo lo que te digo? So, sentir cómo mi bicho crece dentro de la boca, ¿te entiendo lo que te digo? De un simple M&M a un pipí respetable, dependiendo en el país que esté, un pipí respetable, ¿entiendes lo que te digo? Y de, ay, bendito, esta cosita en mi boquita, esta cosita en tu boquita, espera que crezca, ¡ja! Ah, ok, dale, estamos activos, ¿entiendes? Y si no te causa, ja, hazlo por lo menos que sea bajito, para hacerme sentir bien. Yo me lo voy a creer, yo me voy a hacer loco, ya tengo un clase de bicho que tengo aquí. Adiós, cabrón, te creció de más, mala mía, que te metí las bolas también. ¡Era bomba! ¡La bomba! ¡Ay, qué rica! Pero sí, ese feeling está muy cabrón. Cualquiera se mama un bicho bien parado. Ahora, saca los cojones de sacar tu M&M sin maní, ¡pup!, y ponérselo en la boquita. ¿Entiendes lo que te diga? ¡Pup! Boquita, empieza a chupar, anda para el carajo. ¿Qué está pasando? De momento te veo el ombligo. ¿Por qué? Ah, porque estoy más para atrás. ¿Te entiendes? De estar aquí pegado sintiendo tus pelos de la barriga aquí en la frente, de momento es como si coges la cámara y sumeas para afuera. ¡Pup, pup, pup! ¡Ay, cabrón! ¿Ese es tu ombliguito? ¡Ay, que coge a ninja! Pues ya. Tremendo trabajo, mi amor. Tremendo trabajo. Siento que esto está bajito, soy yo. Estoy ahí como... Anyways, si no lo han hecho, háganlo. Me dan las gracias después. Es lo mejor. Obviamente, pregúntenle. A ver, no vas a hacerlo ahí sin consentimiento, pero yo estaba viendo un video y literalmente mi pensamiento fue como que, cabrón, yo quisiera tener un toto, tengo envidia, siento envidia, yo quisiera tener un toto. Cuando yo era pequeño, yo descubrí a Howard Stern, ¿verdad? Él es, yo creo que lo conocen como el papá de los podcasteros. Entonces, este cabrón tenía un show, tiene todavía, creo, pero antes era más hardcore.
y él llevaba Porn Stars, ¿verdad? Y tenía una pendeja que se llamaba el Sibian, que es como, imagínate un asiento, ¿verdad? Un asiento así, pap, con una pendeja que vibra. No me acuerdo si era un dildo o era... Yo creo que le podías poner un dildo, pero creo que era como un puño así cerrado, con los nudillos y todo. Y esa pendeja vibraba, cabrón, que te podía matar. Se ponían las pornstars y se quitaban la ropa. Había unas con ropa, pero las pornstars se sentaban en nua y, cabrón, quédate ahí hasta que te venga. Entonces yo veo esa pendeja y yo, cabrón, estas mujeres están gritando de tal manera que es como, cabrón, no hay manera que yo con un bicho sienta eso. Y me dio una clase encabronada, dejé de pajearme. Acho, vete para el carajo, me encojoné con mi bicho, después le pedí perdón, mira, papi, mala mía, no es culpa tuya, tú entiendes lo que te digo, yo te amo con todo mi corazón y te quiero conmigo para siempre. O sea, te quiero activo conmigo hasta el día que yo me muera. Mientras más tiempo pueda ser natural, mejor. Pero si hay que meternos una pastilla, nos metemos, entiendo lo que te digo. Pero hablando de pastillas, yo creo que la única manera que yo podría sentir eso es si me meto una pastilla de estas que me pone bien bellaco, que era, ¿entiendes? Caderitas moviéndose sola, me empieza a tocar yo, bailando, ya, diablo, cabrón. Tocarme se siente cabrón, ese tipo de pastillas. Pero, pi, esas mujeres se sentaron en eso y era una gritería, ¡ay! ¡Ay! Y empezaban a temblar. Y yo he tenido venidas, cabrón, que yo siento ganas de gritar y yo saco el grito desde abajo, ¡oh! ¿Entiendes? Y termino así como si fuera una banda. Y mi novio y yo nos venimos a la misma vez. ¡Ah! ¡Bum! Nos vinimos. Pero nunca he hecho eso y a la misma vez empezar a temblar. Y de momento, ¡ay! Y quedarme 15 minutos sentado en la sentada. Hombre, que yo no puedo, me están temblando las piernas. Nunca me ha pasado eso. Me ha pasado en... A ver, he llorado al venirme. He gritado al venirme. Me han temblado las piernas cuando estoy dando ahí como que en una posición media estrambótica. Pero no hay manera que mi bicho pueda sentir eso y quiero un toto. Quiero tener un cabrón toto, ¿te entiendes lo que te digo? Por lo menos por un día. Quiero tener un toto por un día y voy a estar sentado en esa pendeja. Cuando te devuelva el toto, al otro día no vas a sentir nada porque va a estar dañado de tanta vibración que recibió. Tanta vibración que recibió, va a estar dañado. Ay, carajo. Me taparon los oídos. ¿Eso que están hablando de mí? No sé cuándo te pita. Pero sí, en verdad yo nunca había sentido envidia por un toto. Está fuerte porque llamo a mi bicho también. Y no quiero hacerlo sentir mal. Pero cabrón, pues no sentimos lo que deberíamos sentir. ¿Entiendes lo que te digo? By the way, si tú conoces a alguien que hace OnlyFans o tú haces OnlyFans, te tengo una propuesta. Lo pensé los otros días, no sé si lo han hecho, yo nunca he visto esto. Pero la cámara, una de las cámaras que uso para bloguear es la competencia de GoPro. Imagínate que es una GoPro, ¿verdad? Entonces yo me puse a buscar como accesorios. ¿Sabes que la GoPro tiene accesorios para ponerlo en el cristal, para ponerlo? Y vi uno que se pone en el handle de la bicicleta. Esto es una motora, esto es una bicicleta, pero en el handle de la motora, de la bicicleta, lo que sea. Y dije, cabrón, hay handles que son tamaño bicho, ¿sabes? El grosor es tamaño bicho. ¿Te entiendes lo que te digo? So, si yo puedo ponerme eso en la base del bicho. Escucha bien. Si yo puedo ponerme eso en la base del bicho, tiene que ser una infinita porque si no me quedo sin bicho. ¿Entiendes lo que te digo? Pero si compro una y la corto por la mitad para que sea así infinitita, que parezca un anillo de compromiso, ¿verdad? Mira, estoy casado. Mi bicho está casado con el toto de mi novia. Si yo consigo una, me la pongo en el bicho, ¿verdad? Este es mi bicho. Y pongo la cámara mirando para allá. Tengo la cámara en la base del bicho y estoy metiendo. Pa, pa. Y quiero que la cámara choque con el toto. Choque con el toto. Como, imagínate Mortal Kombat. Imagínate Invincible, ¿verdad? Están peleando, le dan un puño. ¡Pup! Sale sangre volando. Anda, para el carajo. Fatality. Sangre en la pantalla. Pues eso es lo que yo quiero, pero no con sangre. No con sangre del toto. Con pussy juice. Pussy juice en la cámara. Entonces, este es el toto, ¿verdad? Toto, bicho, esta es la cámara. El bicho está abajo. Pap, pap. Obviamente deberíamos ponerle, para pensarlo bien, porque eso es duro. Ponerle como un cover a la cámara que cuando toque ese glittery esté como que, ¿verdad? Estimulando y no dándole cantazo ahí como que con metal frío. Quizás eso está cool. Y yo me estoy emocionando, cabrón. ¿Qué, cabrón? Revolucionario. No sé.
pero pienso que estaría cabrón. Si alguien ha visto un video así, envíemelo, por favor. ¿Ok? Si alguien ha visto un video así, envíemelo. Si eres pornstar, si eres onlyfanera, si eres onlyfanero, si conoces a alguien que, por favor, díganle que lo haga. Pienso que eso es revolucionario. El Toto es tan lindo que se merece una toma desde el punto de vista del bicho. ¿Te entiendo lo que te digo? Desde el punto de vista del bicho. No necesitamos ver más nada. Es más, quizás yo voy a abrir un OnlyFans, no voy a decir que soy yo, pero esa va a ser la única toma. Para el Toto. Adiós, diablo, ¿quién es? ¿Quiénes son estos cabrones? Revolucionario, ¿qué, cabrón? Estoy tan emocionado que estoy respirando profundo. ¿Entiendes lo que te digo? Estoy intercambiando palabras. Pero realmente pienso que deberían tirarse esa. Aquí yo siempre doy ideas gratis. By the way, acabo de escuchar algo aquí al lado. Pensé que era la gatita afuera, no sé qué carajo fue. Yo espero que no haya un... Ah, ya sé lo que es. Es una planta que le está dando el aire y se está moviendo, pero... Yo digo, cabrón, si tú eres un fantasma, ¿por qué te asustas? ¿Eres un huele bicho o qué? ¿Eres un huele bicho? ¿Eres una huele bicha o qué? ¿Por qué tú no puedes...? Yo te estoy dando hogar gratis. Yo te estoy dando bellaqueo gratis porque yo estoy chingando y yo no te estoy diciendo, papi, salte el cuarto. Yo te estoy dejando verme a mí chingando con mi novia, dándole dedo. ¿Ah? Cuando me maman el bicho, lo más seguro tú me estás mirando a los ojos y yo ni lo sé. Eso tú tienes todo eso gratis, ¿por qué quieres asustarme? Ah, papi, tengo un depósito, ¿puedo ir al banco? Estoy arrollado. Ah, dale, papi, yo te llevo eso al banco, pero chinga hoy, estoy bellaco. Ah, pues dale, yo chingo hoy. No le toque el culo a mi novia, cabrón. Hasta ahí llegamos, ¿entiendes lo que te digo? Bueno, si es cabrona, era. Y si la fantasma está buena, baby, yo te amo a ti. Y yo te quiero a ti nada más. Pero esta hija puta vive con nosotros. Y nos está viendo, dar un besito. Un besito en el toto. ¿Qué? ¿Era? Aparentado. Un besito en el toto, ¿qué? Empezamos a chingar con los goggles estos. Night Vision, cabrón, que así es que se ven las películas de misterio. Night Vision, si te estás viniendo, dale a la ventana. De momento, clac, 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 clac. Ok, duro. Entiendo lo que te digo, pero si eres un fantasma que me estás viendo, papi, para de asustar y trata de contribuir al hogar, trata de contribuir a la salud mental de la persona con quien convive. No está tan cool que yo esté por la noche buscando agua sin el lente, que no veo nada y me imagino cosas y de momento yo siento que hay alguien mirándome ahí en la esquina, el oscurito, y tengo que correr para el cuarto. Papi, yo soy un adulto ya, a mí no me pueden ver así. Pero lo hago casi todas las noches. Ahora, si tú me dices, mira, papi, mala mía para asustarte, este lado tienes que te asusto. Mucho gusto. Yo soy Jorruan. Ah, papi, Jorruan, un placer. Adán. Ah, sí, yo sé, cabrón, si yo te he visto hasta por dentro. Mira. Y es verdad, cabrón, que cuando yo me pongo en puntita en la cama, las nalgas se me abren y ese culo estoy seguro que es una vía directa. Una vez directa, a mí no me molesta, brother. Pero tengo que fregar, me olvidé fregar. Ah, papi, tranquilo, por lo menos dos tazas y dos cucharas, que eso es lo que yo uso para hacer café por la mañana, papi. Estamos set. Ah, dale, papi, pu. Activo, buenas noches. Tengo la boca seca con cojones, ¿qué está pasando? Pero sí, nada, hasta aquí lo dejo, si conocen un fantasma, díganle eso, si conocen a alguien que haga contenido sexual, envíenle mi idea, estaría bien cabrón ver un pornito así, nada, los quiero cabrones, gracias por todo, dale like, follow, share, subscribe, envíaselo al pana, en verdad, siempre digo lo de like, follow, share, subscribe, comentario, cualquier mierda, cabrón, en verdad, todo eso ayuda al algoritmo a que impulse mi video, pa, mira, ¿te gustan los fantasmas bellacos? Papi, ve esto, entiendo lo que te digo, son nada, nos vemos, ¡Tipo! ¡Hangata!